Buenas noches, bienvenidos a Mirá, con mucha información, programón tenemos, con mucha información de último momento. Por ejemplo, hicimos las cuentas, ¿sabes qué? Máximo Kirchner y Florencia Kirchner deberían pagar el impuesto a los más ricos. Te lo contamos en un ratito más con Silvina Martínez, que tiene los datos y las cuentas. En segundo lugar, ¿sabes que Cristina, Cristóbal López, Marcelo Tinelli y otros se sienten superiores a vos que está del otro lado y a mí también? Te lo vamos a contar enseguidita en el editorial. Pero además, Martín Tetaz, ¿qué es lo que está pasando con la deuda? ¿La propuesta la salva a la Argentina? ¿La hunde? ¿Es aceptable? ¿Va a subir el dólar? ¿Va a golpear más a la economía? Buenas noches, Martín. Luis, hay algunas cosas que ya sabemos y algunas cosas que todavía no, que nos vamos a enterar mañana cuando aparezca bono por bono cada una de las, cómo son cada uno de los bonos que va a ofrecer Argentina a cambio de los que vencen. ¿Qué sabemos? Lo que sabemos hasta ahora esencialmente es que el gobierno hasta el año 2023 no va a pagar un mango, un peso hasta el año 2023, y que a partir del año 2023 se empieza a pagar muy poquito y de los intereses nada más. Muy poquito y de los intereses a partir del año 2023, va a empezar a pagar 0,5% de interés. Para que vos te des una idea, la deuda argentina rinde entre 5,5 y 6% de interés. Va a pagar muy poquito, solamente 0,5% en ese año 2023, y va a empezar a pagar un poquito más cada uno de los años hasta llegar a pagar en promedio alrededor de 2,5% de interés. O sea que lo que sabemos por ahora es eso. No sabemos todavía cuál va a ser la quita total de los bonos, porque no sabemos cuándo va a devolver el capital de esos bonos. Eso nos vamos a enterar mañana, pero te lo resumo muy rápidamente. Las estimaciones hechas con algunos supuestos más o menos razonables indican que la quita sería del orden del 65% en el valor presente neto de los bonos. Todavía, insisto, esto es muy prematuro, tomemos con pinzas el dato, pero porque necesitamos información que todavía no está sobre la mesa sobre cuándo van a pagar el capital los bonos que vienen, pero por los anuncios que se hicieron y haciendo más o menos un análisis conservador y razonable de los valores que podría entregar los bonos mañana, sería una quita del orden del 65%. A ver, Martín, haceme entender. ¿Es una propuesta agresiva o es tómenla o déjenlo y nos vamos al default y vivimos con lo nuestro? Si efectivamente la propuesta tiene un valor presente neto del orden del 65%, va en línea con lo que valen los bonos hoy en el mercado. Es decir, el mercado, más o menos el mercado valoraba, apostaba que esa iba a ser la magnitud de la propuesta argentina, va en línea con lo que valen los bonos en el mercado esencialmente, no es más agresiva de lo que esperaba el mercado. Ese es el resumen. ¿Qué va a pasar con el dólar? ¿O qué podría pasar con el dólar? Como primera medida, acordate que habíamos dicho ayer que buena parte del dólar tan alto que teníamos en Argentina, del salto del tipo de cambio que habíamos, ese famoso 114 que había llegado el dólar paralelo en Argentina, tenía que ver con que el mercado tenía demanda pero no tenía oferta. A ver, no, haceme entender. Claro, es muy simple, Luis. Mirá, el mercado de contado con liquidación o del dólar bolsa requiere que vos, para hacerte esos dólares, esencialmente compres títulos argentinos que están valuados en pesos, pero que también están después en dólares. Entonces lo compro en pesos, en su versión en pesos, y lo vendo en su versión en dólares y consigo dólares. El cambio, el problema es que para ofertar en ese mercado hay que hacer el camino inverso. Hay que comprar un bono argentino que está nominado en dólares, hay que venderlo, y cuando lo vendés en pesos. Y el problema es que para hacer esa operación hay que quedarse 5 días en lo que se llama el famoso parking, el estacionamiento. Es decir, durante 5 días que te compraste ese bono argentino, no lo podés vender. Y como en el medio está este anuncio del gobierno, mañana vamos a conocer el valor de los bonos. Es decir, pueden tener mucha volatilidad los precios de los bonos, nadie quiere quedarse en ese estacionamiento, que es un estacionamiento que no tiene seguro contra granizo y donde puede caer una granizada mañana o pasado. Entonces, muy buena explicación. Esencialmente, hasta que eso no se despeje, no va a aparecer la tranquilidad del mercado de cambio. ¿Por qué el dólar blue pasó los 100 hoy? Básicamente por un problema de arbitraje, porque si las otras versiones alternativas del dólar que puedo conseguir en Argentina empiezan a ser bastante más caro, entonces eso recalienta las otras alternativas de dólar paralelo que hay. Insisto, el problema con el dólar blues es doble. El primero es que es un dólar informal y por lo tanto ilegal, y no sabemos muy bien, digamos, cómo se consigue el dato. Y porque los periodistas llaman a las cuevas y le dicen, che, ¿hoy a cuánto están vendiendo? Digamos, todo el mundo conoce el número de alguna cueva. Perdón, el dato del dólar paralelo, porque los periodistas llaman y dicen... Y claro, obviamente, el dato del dólar paralelo esencialmente es el dólar cueva. Pero perdón, ¿el cuevero no te puede decir cualquier cosa?
No, porque vos tenés más de una fuente. Normalmente vos chequeás el dato por lo menos con dos o tres fuentes. Entonces, vos tenés dos o tres fuentes que te dicen, mira, hoy se está negociando este valor, hoy se está negociando este valor, y más o menos es el valor estimado. Escuchame, Martín, me llama un amigo mío que tiene una pyme y dice, me encantó la propuesta del gobierno. Ah, ¿te gustó? Le digo, ¿te hiciste oficialista? No, es la propuesta que yo le voy a hacer a los bancos con la deuda que tengo con los bancos. Salvé mi empresa. Dijo. Bueno, hoy había un tuit muy, muy ocurrente de Esteban Domecq, que la verdad que hizo una cosa muy parecida. Dijo, bueno, el gobierno no puede pagar nada durante 3 años, pero si sos una pyme tenés que pagar los sueldos, los impuestos, la deuda con el banco, tenés que pagar todo, ¿cómo es? Entonces, la verdad que si es muy, si la propuesta de gobierno es durante 3 años yo no puedo pagar nada, la propuesta del otro lado, también de muchas empresas, podría ser exactamente la misma. Mira, entonces tampoco me pidas que te pague los impuestos a vos. Claro, hay mucho lío con eso, con el impuesto. Ahora vamos a hablar del impuesto. ¿Sabés qué, Martín? Bueno, saludo a Hugo Machiavelli. Hola, Hugo. Hola, Luis. Mucha información judicial de último momento, sobre precios en los alimentos, la famosa valija de Tinelli y algunas cositas más. Totalmente. Y Federico Andajasi trajo una foto, es un material, Federico Andajasi, que dijo, estos son los rompe cuarentena. Y lo incluyó a Kicillof, y lo incluyó a Tinelli, creo también, y lo incluyó a ¿me contás? Sí, cortito. A ver, el gobierno tiene que darse cuenta que cada vez que aparecen sus funcionarios están dando un mensaje. Claro. Si el capitán del barco te dice que vayas a babor y él se va a estribor, la verdad que el banco confuso. Se va a hundir. Ahora después te lo voy a contar. Ok, y hicimos las cuentas. ¿Sabés que la fortuna de Máximo y Florencia entran? Parece que raspando. Ahora, pero lógicamente, si tenían la caja de seguridad como 4 millones de dólares, Florencia, ¿te acordás? Bueno, sí, pero ahora vas a ver los números, porque lo hizo Silvina Martínez, que tiene los números de las declaraciones juradas, y son muy divertidos.